¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Antro Boy? Mamá, no, no, como solo tú sabes. A ver, lista de objetos adquiridos. Naruto séptimo Hokage. Nuevo personaje disponible. Personaje del jugador Sakura. Ropa de verano. Ino, ropa de verano. Hinata, ropa de verano. Tenten, ropa de verano. Naruto, traje. Sasuke, traje. Shikamaru, traje. Sai, traje. Gaara, traje. Ok. Minato, traje. Técnica secreta combinada. Super Rasengan de Uzumaki. Aguanta, déjame cambiar compu. Va, va, va. Sí, sí. Aquí te espero, güey. Dale, dale. ¿Qué más? Técnica secreta combinada. Gran colmillo insecto. 64 palmas. Órale, está chido. Formación en hoja estándar. Técnica secreta combinada, hoja oculta, mil manos auténticas del Hokage. Ajale. Dice, paquete platino de tesoros ninja. ¿Qué pasó, Midas? ¿Cómo estamos? Bienvenido, amigo. Paquete de oro de tesoros ninja. Por 300. Paquete de plata de tesoros ninja. Paquete de tesoro ninja de bronce. Imagen de carta ninja número 971. Imagen de carta 970, 973 4 5 6 7 8 80. Voz complementaria. La gente cuenta conmigo para muchas cosas. No fallaré. ¡De veras! El futuro que te espera es la muerte. ¿Qué pasó, mitas? Manita Chan, saludos, ¿cómo estás? Dice, mi deber es proteger el tesoro que dará al ojo a prosperar. Bueno, son un montón. Lárgate con el estallido del trueno. Voz complementaria, después me ocuparé de ti. Protegeré a aquellos que admiran la ley y creen en ella. Es el deber del Hokage. Hay cosas que debo proteger con mi vida. Será mejor que me dejes de hacer tonterías. Te haré pedazos. Bueno, ya. Listo. Se desbloqueó el verde de la aldea de la hoja en el modo aventura. Como agradecimiento por comprar complemento, historia de guerra, obtuviste el siguiente lote de objetos. Púchala. Sasuke ninja errante, Gaara túnica blanca, Yugito túnica blanca, Bagura túnica blanca, no conozco esos personajes, Roshi túnica blanca, Han, Utagata, Utagata, ok. Saludos, dice Monita Chan. Saludos, Monita Chan. Dice, no olvides seguir a Fox Omega Super para ser tan mamado como él. Se ponga. Dime. Bueno, aquí hay mucho que me regalaron, pero bueno. Paquete de plata. Cartas. Voces complementarias. Y bueno, que okay. Se desbloqueó. Lazos del mar no son una nueva aventura. Uy, dice los cuatro sensatos. Obtuviste el lote de objetos. Es que todo esto que me están dando viene gratis si compras el juego. Después hay unos DLCs que son estos. Tayuya, Sakon. Ah, esos sí son los del sonido, ¿no? Sí me acuerdo de esos. Pain, mira, Pain. Primer traje de Akatsuki. Nagato, primer traje de Akatsuki. Conan el bárbaro. Conan el bárbaro, güey. Se va en directo. Dice, ya te compraste el... Gracias, Monita Chan. Dice el Midas, ya te compraste el pase del capítulo 3. Ya. Zabuza, el de la niebla, Sakura. Traje de baño, uff, Sakura. Y no, traje de baño, traje de... Todos tienen traje de baño. Tsunade, traje de baño. Arte ninja, formación del inframundo. Técnica secreta.
son técnicas de Ardas, la jefa demoníaca. Puta, un montón de cosas. Bueno. Listo. Dice, si lo tienes en español, sí. Espérame, ahorita vamos a ver las opciones. Se los voy a poner en español. Ajuste de control, volumen del altavoz. Esto no la necesito. Volumen de la música. A ver, díganme cómo ven los sonidos. ¿Están fuertes también? Volumen de voz, volumen de video. Aviso de adquisición de tesoros ninjas y subtítulos, no. Voces están en inglés, en japo, en portugués y en español neutral. Supongo que lo vamos a ver en español neutral, ¿verdad? Comprobar antes de guardar. Si seleccionas esta opción, la ventana de confirmación no aparecerá. Guarda un video de combate. Además, cuando los videos superan los 15 minutos de duración, se sustraerá el contenido pasado. Me comienza el video a compilar. Ya. Bueno. Dice, exijo ver a su nada en traje de baño. Dice, ¿tú crees que eso es envidia? Entro muy mal. Dice, yo no tengo el juego ni lo puedo jugar. Bueno, ¿cómo se escucha el juego? A ver, vamos a ver. Antes de empezar la historia, vamos a ver los personajes. A ver, vamos a ver qué personajes hay. Esto es en modo de... Puedes crear un equipo que se componga de hasta 3 personajes. Dice, las habilidades de tu equipo variarán en función de la combinación. Editar la información de equipos. Refuerzos, dice, personajes de apoyo. Cada personaje tiene ciertos tipos de acción. Cuando tu indicador de tormenta alcance el 50% en un combate en equipo, puedes activar una acción de apoyo y desencadenar la acción del personaje que tú elijas. Personajes de apoyo, hombre. Ok, vamos a ver el roster. Naruto Uzumaki. Ese no sé qué nivel es. Como, sería como el Goku nivel dios. Bueno, ustedes que saben más de la historia, ahí díganme. Coméntenle. A ver, ese es el... Ah, chinga. Ah, modo sabio. Aquí dice Naruto Uzumaki modo sabio. Y el otro dice modo enlace de Kurama. Chale, es que no he llegado tan lejos. Yo solamente me quedé en este. En bomba bestia con colas. Sakura, gran guerrera, gran guerra ninja. Dice L1 R2. Ah, mira, con esto le cambias el traje. Era Sakura traje de baño, chavos. Ropa de verano. A ver, el otro, este no trae. Ni este. Ah, sí, este trae un poncho como mexicano, mira. Esos te los dan gratis cuando compras el juego. Ese es el modo sabio, dice. El Goku modo Kurama. Ah, ok. Manden a Tsunade a NSFW en tu Discord. Dice, se corre. A ver, vamos a ver Kakashi. Está Kakashi. Guerra ninja. Y normal. No. Está el Gui. Este no trae traje. Okay. Ah, está el Yamato. Este es bueno. Este es un gran personaje de la serie. Me gustó mucho ese personaje. A ver, Shikamaru. Traje. Ah, mira el Shikamaru con traje, güey. Chévere, bien galán el niño. Nada más trae ese. Yo creo que puedes ir desbloqueando, ¿no? Choji Akimichi. El gordito, ¿no? A ver, está el traje normal. El de guerra. Ah, es que en este trae como el chaleco, ¿ah? ¿Eh? En este está normal. Con su traje ya el rojo, ¿no? Uy, la Ino. Esa es mi novia. Ino Yamanaka. Uy, bebé. Flor explosiva. Ay, espérame. Déjenme quitar el...
el mensaje porque para que lo vean en pantalla completa. Si el chat lo estoy viendo acá en la compu, no mames, lo estaba leyendo aquí. Sale, a ver, para que lo vean más grande. Bueno, a ver, estábamos con, ah, sí, con Inno. Ropa de verano. Uy, bebé, traje de baño, sí que sí. Traje de bañito, papá. Uy, a ver, vamos a ver. Y Naruto modo sabio. Este sí es un buen juego, dice el Centro Boy. Dice, bro, te doy un consejo: si quieres hacer un gran ataque, solo elige a 3 Akatsuki. Y boom, será. Uf, ahorita checamos. Estamos checando el roster. Está el Neji con el traje de. ¿Cómo se llama? Cuando ya son ninjas así. Ya traen el chalequito. Yunin, ¿no? Genin, Yunin, algo así. Y trae el traje normal. Leo Rock Lee con el. Ah, ya trae. Ah, no, que este es igual. Gran Guerra Ninja. Bueno, yo no le veo la diferencia. Ten. Traje, ese es traje de ropa de verano. Esa no trae traje de baño. Kiba Inuzuka. Ese es el que trae el perro, ¿no? Creo que sí es el que trae el perro. ¿Qué rollo cuando la acabas? ¿Cuánto quieres por él? ¿De qué? Cuando la acabes, ¿cuánto quieres por él? ¿Por cuál? ¿El juego? No te lo puedo vender, güey. Mira, ese es el que trae los insectos, ¿no? Hinata, chavos. Hinata. Traje normal, traje de Yunin. Se ve chistoso con el traje de Yunin. Ropa de verano, chavos. Y tarán, traje de baño. El traje de baño. Claro que sí. A ver, ese soy yo. Ese es Asuma Sarutobi. Ese soy yo. Si me pusiera ese traje y me pongo la bandana, sí, güey, soy igualito, cabrón. Reanimación. Eso no, nunca he visto eso de reanimación. Nunca lo había visto. Honomaru Sarutobi. Esta nota de traje. Shishui Uchiha. ¿Este quién es? Shishui Uchiha. También es del clan de los Uchiha. Eso no lo había visto. Iruka Umino. Umino. Ah, este sí lo he visto. Cuando pelean contra los Akatsuki, ¿no? Contra el la guadaña, ¿no? También. Kushina Uzumaki. ¿Estos qué onda? Esos no los conozco, estos monos. Dice Junin, dice Hinata mi waifu, se tira de un puente. Dice mucha ropa, Fox Sarutobi, exacto. A ver, ¿ustedes sí conocen a estos personajes? Yo no los había visto, ese no lo conocía tampoco. Ese sí, todos los demás sí, menos esos. Jiraiya, el gran Jiraiya, el sabio pervertido, pues claro que sí. Kakashi Hatake, ah, pues es que está niño. Y este es el Obito. Obito Uchiha, ok. Bueno, pero aparte, hay otra hoja. Acá hay más personajes, mira. Mira, ese es Sasuke. Sasuke Uchiha con traje, el que trae normal. Y el de traje, ahora sí que el de traje. Bien elegante. Reunión de los 5 Kages. Sasuke Uchiha. Este güey trae muchas skins. Sasuke Uchiha era con el traje de los Akatsuki, güey. Y con su poncho mexicano, güey. Los Taka. Uy, no. Como dice el Mantrovis, este sí está bueno este juego. Sasuke Uchiha, ataque de cobertura. Túnica negra. Hoy trae muchas skins el Sasuke. Orochimaru, güey. Uy, a mí me encanta ese personaje, Orochimaru. Porque es bien malo. Se parece al Fox. Malvado. Kabuto Yakushi. Ah, mira el Kabuto, pero no lo sabio, güey. A ver, está el Kabuto normal. Y luego el Kabuto capa de serpiente. Ah, estas transformaciones yo nunca las había visto. Kabuto modo sabio.
Órale. Shigetsu Hosuki. Se nota de traje. Yugo. Karin. Órale, esto nunca. El tercer Hokage, pues ese sí. Ese es el normal. Cuando sale en la serie, ¿no? Normal. ¿Y este qué es? Reanimación. Ah, o sea, cuando los invocan, ¿no? Estos son los Hokage. Ah, ese es el modo normal. Y cuando lo invoca el Orochimaru, ¿no? Que se le van al otro. Ah, está chido. Nah, bro, en estos directos sí me quedo de principio a fin. Este, güey. Dice. Kushiha es la mamá de Naruto, creo que así se llama. XD, no sé. Mira, este es el primer Hokage. Y este es el reanimado. Cuando lo invocan, ¿no? Porque esos ya están muertos. Ah, entonces el Fox Sarutobi también está reanimado. O sea, lo invoca, ¿no? Minato Namikaze. Reanimación. Minato. Ah, este es el maestro del Kakashi, ¿no? Creo. Tsunade. Ahí les va la Tsunade, chavos. A ver. Caída con taconazo. No manches, la Tsunade está bien chichona, ¿no? Traje de baño, papá. No, pues ahorita la ponemos, ¿no? También. Ahorita ponemos de enemigo a tres chicuelas. Danzo Shimura. Ese no sé quién sea. Gaara. Pues ese sí es viejo conocido. Ok. Kankuro. Ajá. Trae dos skins el Kankuro. No, trae tres skins. Esa es una, dos y tres. Trae como una mochila. Temari, otra de las guapillas de la serie también. La que del abanico, ¿no? Simón. Temari, traje de baño. A mí no, también trae traje de baño. Pero ¿por qué trae esa cara de enojada? Ahí, güey, me equivoqué de hoja. Ya. Dice, Minato es el papá de Naruto. Sí, Minato es el maestro de. ¿A poco es el papá del Naruto ese? ¿El Minato? No manches. Tsunade me dijo, ay, fu, es el Midas. A ver, vamos a ver esta. Túnica Haori. ¿Este es quién es un Raikage ahí? Este no lo conozco. Yo creo que salen en el Shippuden, ¿no? Pero más adelante. El Killer Bee es el siete colas, ¿no? Creo. El que trae muchas espadas. Ay, ya trae tres skins. Órale, esto está chido. Mamá, trae un buen de skins. Es que esta es la versión de lujo, chavos, también. Se supone que trae todo, se supone. Larui, esa no la ubico. Tsuchikage Onoki. ¿Ese qué? No trae más skin más que esa. Mizukage Meiterumi. Ah, esa se ve guapilla. No, no trae más skins. Mifune. Ah, Mifune sí trae más skins. Reunión de los 5 Kages. Nada más trae dos skins. ¿Sí? Chao, bro. Mañana nos vemos. ¿Ya te vas, Midas? Va, que va. Dice, bueno, bro, ya me voy a dormir. Cuídate. Sale, Midas, cuídese. Dice, nada, pa, nada más para que preste el juego. A ver, vamos a ver la tercera hoja. Ok, aquí hay unas skins ocultas. A ver, esa es Madara Uchiha. Madara, ok. Aquí te trae dos skins. Dos skins. Se ven casi igual. Pero bueno. Obito Uchiha. Todos son Uchiha. ¿Por qué? Ah, este es el Obito. Oh, hola. Tobi. Se supone que este y este es el mismo, ¿no? El Tobi y el Obito. Tobi. Y Tobi. Hombre enmascarado. Tobi. ¿Este no trae? No. El Pain. Ah, mira, normal. Y este ya no sé. Está como diabólico. Nagato, reanimación. Uniforme de Akatsuki inicial. Conan. Conan. Conan el bárbaro. Órale. Se ven buen de monos. El Itachi, mira el Itachi. Nomás trae esta. Ah, esta otra del Itachi. Reanimación. El Kisame Hoshikage.
Gaki, es el tiburón, ¿no? No más trae esa. El Kakuzu, güey, no mames. Ese es el Goku, ¿no? El que en la serie sale la voz del Goku y trae este, el Hidan. ¿Quién sabe si se lo hayan puesto aquí? Deidara, el de la goma, ¿no? Azori, el de las marionetas, el cuarto Kasekage. El tercer Raikage. Nada más traen esos. A lo mejor se van desbloqueando más. El segundo Tuchikage. Reanimación. Hanzo. Estos ya no los ubico. Haku. Haku sí es el que le ayuda al Zabuza, ¿no? Este es el Zabuza. Ah, está reanimado y normal. Chiyo. Ah, la viejita, ¿no? Órale, nomás trae un buen de monos. Mira, todavía trae acá otra hoja. Yugi Toni. Túnica blanca. No manches. Yagura. Túnica blanca. Reanimación. Roshi. Roshi, el maestro Roshi. Han. Ese no se le ve la cara. Utakata. Reanimación y túnica blanca. Ah, estos todos son. Ven su túnica blanca. Túnica blanca. Órale. Naruto. Sasuke Uchiha. Ah, mira. Cuando están mo más morrillos, ¿no? Esto ya no trae. Aquí son cuando están más chavitos. Ah, ok. Son los mismos, pero más morrillos. Kiba. Hinata. Temari. Ah, Temari sí trae dos skins aquí. Kankuro también. Gaara del. Ah, sí, el Gaara también trae. Mira. Y Kimimaro. A ver. Y todavía trae una última hoja. Naruto Uzumaki, séptimo Hokage. A ver. Ninja Errante, Sasuke Uchiha. Ah, mira, aquí ya se ve más como más adultón. Jirobo, esos son los del sonido. Tayuya, estos eran malos. Y aquí hay unos que hay que ir desbloqueando. Ok, bueno, ya. A ver, voy a agarrar. Nada más para probar. A ver, yo voy a agarrar a mi mono. Y de apoyo, quiero a Kakashi. Y hay un tercero que sería Konohamaru Sarutobi. Ino traje de baño. A ver, y de enemigo vamos a poner a la Tsunade. ¿Dónde estaba la Tsunade? Ya la perdí. ¿Dónde estaba la Tsunade? Acá está. Traje de baño. ¿Quién más trae traje de baño? Ah, Inova. Traje de baño. ¿Quién más trae traje de baño? Hinata también. Ah, no, la Sakura también trae traje de baño. Pura chicuela. A ver, aldea de la hoja tras la guerra ninja. La casa de Hokage. Examen Juni, fase final. Alto de Atalaya. Aldea de la hoja destruida. Campo de entrenamiento. El bosque de la muerte. Ah, está chido. El gran puente de Naruto. Puente Samurai. Ah, la nieve. Vamos a agarrar la nieve. Estamos los demás. Mames, ¿qué tienes el DLC de Boruto? Pues es que este que compramos es la versión de lujo, güey. La neta no sé ni cómo se mueve, güey. No sé ni cómo se pone el guardia, güey.
Mira la Ino, güey. Jutsu bola de fuego. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen los poderes? No manches, se ve bien gorda la Tsunade, ¿no? Está bien gordito. ¿Con cuál pongo guay? Ah, ya vi con cuál. ¿Cómo hice eso? No lo sé. Toma. ¿Cómo hice eso? No lo sé, pero bueno, lo vi. Che, ¿me ganaron? Ah, sí, me ganaron. ¿Cómo cambiaré de mano? Ah, ya cambié de mano, mira, soy la encueradita. Chidori. Aunque a ti no traen las voces, ¿no? En España. Pero ahorita que pasemos la historia ya. Ahí sí vienen los españoles. No, me estoy apretando a lo loco. Aparte combo de equipo, si no. Carga chakra y con triángulo. ¿Con triángulo? Ah, sí, a ver. Su bola de fuego. Ah, ok. Es como el de... Más o menos como el de... Como el de... Dragon Ball Fighter, ¿no? También. Bájale. Uy, ¿cómo hice eso? No lo sé. ¿A poco gané? No supe ni cómo le gané. No más. Le gané, no sube ni qué diablos hizo. Pista de afectos. Ah, mira, me dieron más cosas. Grabar combates, crear videos. El modo combate libre te permite guardar videoclips de los combates. Así que graba diferentes tipos de combates. ¿Quieres guardar un video de este combate? Si es combate dura más de 15 minutos. A ver, lo voy a guardar. Nada más para ver la prueba. Bueno, ya. Nada más queremos calar los monos. A ver, vamos a empezar a la aventura. Ok, vamos a echarnos la historia, unos capítulos. Así que váyanse por sus palomitas, sus chescos, no sé. Porque está buena la historia.
Okay, vamos a empezar. Behold this scroll without a name. Within it is recounted an as yet unfinished tale. If thy heart be drawn to its contents, take up the scroll and unfurl its aged parchment. Ahorita le movemos a las voces, porque I creo que no se guardaron. In that case, allow me to spin for thee a yarn. A tale spanning the history of the ninja. The story of a never-ending chain of battles. Raging ceaselessly since creation itself, before even the days of Atsutsuki. Even as ninja formed clans and villages and settled into prosperity, unfettered did burn the fires of conflict, and hatred did spread its steely grip. Amidst this strife, two warriors faced one another and continued their fight. Círculo de ataque, ¿no? Wood style, Ikujutsu, deep forest emergence. Summoning Jutsu. Tengo tarea, pero hay prioridad, hay prioridades. Ok, vamos a empezar la pelea. A ver si le puedo poner las voces. No, no me deja ahorita, bueno. Coming down on you. You are decisive enough. Coming down on you. You missed. Coming down on you. Ya se va a transformar acá. Did you think me a tree? Stop. Wait. Is that? Ah. Ah, no. Now isn't this fun? You should enjoy yourself more. Have you gone soon, Hashirama? I'll crush you right here. You intend to use
that blunt old thing again. Fire style, majestic hurricane. Ah, no más. Con vaso de 25. What's that? Perhaps this will tame you somewhat. You will that. Uy, le aventé unos clones. Si picas muchas veces triángulo, después círculo sacas la técnica definitiva. Triángulo y círculo. Ah, pero son combinados, ¿no? Pero... Tómala. Se la aplicó mi chavo. Estoy lleno de chakra, ¿no? ¿Y ahora cómo saco el...? Entonces veo el 9 cola. Cortó todo, ¿no? Hasta los cerros los cortó. The tailed beast in Susanoo. I would say. Primero triángulo y luego círculo. Okay. Indeed. Prepare to fight. Saqué B. Okay, vamos a ver qué se puede hacer. This is why it would never stop. ¿Cuál me desplazo? Ah, ok, ya Your nine tails or my unos guamazos. Si sí te gusta, ¿eh? Otro wey. ¿Ese también lo tienes tú? ¿Cuál tienes tú? ¿Qué versión? Este es el 4. ¿Tú cuál tienes? Now what will you do, Hashirama? Ah, no le esquivé, qué wey. Sí, ya se subió. Y no es que fue la tarde. Uy, casi me da. Ando bien concentrado. Yo tengo el 3. Ah, el 3. Ok. I see that
Pues aquel no estuvo bien, este estuvo a... ¿cuánto estuvo? ¿A $10? $11, creo. Y pues este era la edición de lujo, güey. Estuvo chido, ¿eh? Y creo que vale $90. También trae una metralleta, no me acuerdo. A los golpes le bajan un güey. Lo malo es que casi no le baja nada. Voy a echar la Genkidama. Muchas veces pegando el video círculo, pero ahora hay que darle vueltas, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Choice. Sage Art, Wood Style, Shinsu Senshu, Veritable Thousand Arm Kanon. Oh, no manches. Madura! Los mil puños. ¿Qué desmayos dieron aquí, no? Toma. Uf,
Qué buena intro. The battle will never end. But still the ninja keep up the fight. They fight for what they believe in, to follow their own true path. Uy, saqué una. Dice, si ese es el poder de cada personaje, tiene el suyo y uff, espectáculo visual si lo haces. Dices que primero en triángulo y después ¿qué? Círculo. Picas el triángulo y cuando el aura azul empieza a alborotarse le picas círculo. Ah, ok. Dice, el 3 me costó 20, no mames. Chale, te estafaron, mi chavo. Dice, perro Fox, me agarras con tarea y no llevo nada, pero el game lo amerita. ¿A poco tienes que hacer tarea? Chale. Pues ahí hazla mientras ves el stream. Ahí ponlo así al ladito tuyo. Dice, capítulos y episodios y capítulos de combate. Dice, desde la historia selecciona el episodio y el capítulo al que quieras jugar. Hay capítulos de episodio que empiezan con una escena de evento y capítulos de combate que empiezan con un combate. Además, los episodios se dividen en sus propios capítulos y algunos tienen dos rutas que debes recorrer para completarlos. Puedes volver a jugar capítulos y combates que ya hayas completado. Dos de dos, dice, los iconos. Dice, los iconos que aparecen en los capítulos de combate significan lo siguiente: combate final, combate libre. Personitas dice combate de pandilla. Ah, de pandilla. No se me gustó. Dice combate dramático. Dice, el combate dramático es un especial, es un modo especial que combina el combate libre con la inteligencia artificial. Ok. Dice acerca de los requisitos de bonificación completa. Requisitos de bonificación. Dice, en el modo historia hay misiones que debes completar en combate para obtener tesoros ninja. Si oprimes triángulo al seleccionar un capítulo con combate, puedes consultar las condiciones adicionales en la pantalla historia. Puedes oprimir el panel para comprobar la lista de objetos. Se compara las recompensas con los objetos que tienes y busca los tesoros ninja que necesites. Comparta los objetos que, y busca los tesoros ninja que... Ok. Consigue la puntuación más alta. Tu mejor puntuación general se calcula a partir de los resultados de historia y puntuación total. Cuando se actualice tu mejor puntuación, también lo hará la puntuación de historia. Sigue asumiendo retos e intenta conseguir la puntuación más alta. Dice, nuevo episodio desbloqueado ahora disponible. Avance al siguiente capítulo. Ok, ah, ok. Pero espérame, necesito cambiarle las voces porque sí están en español. Bueno, a ver, déjame meter aquí. A ver. And so time passed. But the cycle of battle never ended. And as the violence of the ninja world continued to grow more severe, two shadows walked down a path. Espérame, es que... Déjame salgo otra vez a la configuración. Todo eso ya viene en español. A ver, espérame. Opciones. Ay, pero si ya le había puesto en español. Se regresó a inglés, ¿viste? A ver si ya me la respeto. Mira. Voces en inglés, español neutral. ¿Cómo le hago para que me la guarde la
No. A ver, deja ver si ya se las cambio. Ya se escucha en español. And so ¿por qué no me guarda la configuración? Espérame, aguanta. Ponle ajustes completos, no te lo cambio. No, güey. ¿Pero por qué? A ver. Ajustes de control, cámara invertida. Ah, incluso esto también me lo regreso, mira. Es que es el altavoz del volumen, del control. Voces, japonés, portugués. Ah, ok, ya. Ajustes completos, ok, ya. Ya. Ahí, ¿no? Ah, pero... Ok, bueno, va, ya está. Ahora sí, ya. Ahora vamos a ver esta, que es como la historia. El tiempo pasaba. Ay, no le quité los subtítulos. El ciclo. Tengo que quitar los subtítulos también. Perdón. Ya sabes, fallas técnicas. Ok, a ver. Subtítulos no. Ahí está, ya. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí la van a poder disfrutar. Vamos a verla. El intro. Ya me callo. El tiempo pasaba, pero el ciclo de la guerra nunca terminaba. Y mientras la violencia del mundo ninja se recrudecía, dos sombras avanzaban por un camino. Se preguntaban, ¿qué encontrarían? ¿Y a dónde los conduciría ese nuevo camino? En el siguiente capítulo, dos guerreros sin par. El mundo no acaba aquí. Ok, ese fue el intro. Bueno, vamos a jugar. El Takahuye. Los ninjas se pronuncian. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres que me aviente primero? ¿El de Naruto o el de Sasuke? A ver, opínenle ahí. Dice, a huevo, perro, es experiencia completa. Date el de Naruto. Ok, va. Va, pues vamos a empezar con el de Naruto. Ok, ya me callo para que escuchen. Tierra del Fuego, Aldea de la Hoja. Aquí vive un chico que sueña con convertirse algún día en Hokage, el líder de la aldea. El nombre de ese chico es Naruto Uzumaki. En su cuerpo vivía el zorro de nueve colas, la poderosa bestia con colas que hace tiempo atacó la aldea, pero poseía una fuerte voluntad innata que le permitió seguir un camino de crecimiento. Sin embargo, algo malo estaba a punto de pasarle al mundo ninja. Una organización conocida como Akatsuki se propuso capturar a las bestias de nueve colas, incluida la de Naruto, y declaró la guerra al mundo ninja, prendiendo así las llamas de un conflicto a gran escala.
Una vez prendidas las llamas, siguieron ardiendo sin cesar. Pero Naruto Uzumaki seguía mirando hacia adelante. Había forjado nuevos vínculos y miraba al futuro. Mientras lo hacía, soltó un rugido. El rugido se intensificó y se propagó. Y como si fueran reverberaciones, sus muchos aliados saltaron a la acción. ¡Naruto! Y por su bien, mientras sigue luchando. Este mundo ahora carece de sentido. La estatua demoníaca aquí. No me digas que está listo para empezar. Llegó la hora del caos. El estruendo de la tierra, al partirse, anunció el fin cuando el combate por salvar el mundo ninja entró en su fase final. El duelo a muerte definitivo empezó. El mundo ya no necesita esperanza, no hay lugar para un futuro, ni para héroes famosos. Cuando esta realidad termine, solo quedará un sueño eterno. Yo tenía un padre, una madre y el sabio pervertido. Los niños necesitan héroes. Por eso pienso seguir adelante, no podrás impedírmelo. Voy a ser el mejor Hokage que jamás haya habido. ¡Ese es mi sueño, idiota! Ok. El sabio pervertido. No mames. Ok. Conecta con ninjutsu de Gou y de Kakashi. No manches, tienes que hacer todos estos desafíos en una sola batalla, no mata perro. Ah, ya me dieron al Naruto roto, no mames. ¿Cómo hice eso? No lo sé. Espera. Antes de que se den cuenta, los habré enviado a un sueño infinito. Dormiremos cuando nos plazca. Y dormiremos tanto como queramos. No necesito tu ayuda para poder dormir. ¿Cómo cambio de mono? ¿Qué deberíamos hacer, Kakashi? Hay algo que no logro quitarme de la cabeza. Oh, las voces están buenas, no mames. Solo es una hipótesis. Si mi hipótesis es cierta. Usamos el mismo jutsu. A ver, voy a entender. Los ojos tienen que ser iguales. Cambiar al Kakashi. Eso significa que la dimensión espacio temporal que aparece también es la misma. Si pudiera sacar ventaja. ¿Cómo saco la técnica secreta? Kakashi, ya me imagino lo que te está pasando por la cabeza. Ya le sabes. No. Todavía no terminamos. Vamos por todas. Uy, me gané una A. Oh, eso estuvo pues fácil. Solamente apretando unos botones y ya. Muy bueno, muy bueno. La neta está muy chido el juego. Te lo recomiendo, chaval. Muy bueno, muy bueno. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Kamui! ¡Detengo!
pantalla. Una multiplicación. ¿Llegaste a tu límite, Kakashi? ¡Aún no! ¡Bomba de bestia! Demasiado tarde. Estás perdiendo el tiempo. ¡Qué imposible! ¡No tienes escapatoria, Toby! Ya lo entiendo. No fue mi ataque lo que eliminó a esa multiplicación. Fue el Kamui. Maldito Kakashi. Descubrió que estamos conectados al mismo espacio. ¡Se acabó! ¿Quién eres tú? Obito. Obito. Unificación de rango. Los ninjas se pronuncian. Mira, ahí está mi zorrito de nuevo de colas. No, está bueno este juego, Me cae que sí vale la pena la compra. Mira, nomás hice dos desafíos. Es que estuvo muy rápida la pelea, ¿no? Pero bueno, muy buena. Nuevo episodio desbloqueado. El campo de batalla de los chicos, parte 1. Ok. Listo, vamos a aventarnos el que sigue. Vale, vale. Espero hayas ido por tus palomitas, Tú, Antroboy. Lo sabía. Pero no quería creerlo. Aunque deseaba estar equivocado. Es decir, hace tiempo tú eras un héroe. Fue durante la Tercera Guerra Ninja. Una época en la que hombres y mujeres, tanto adultos como niños, cualquiera que fuera un ninja, derramaron sangre propia y ajena. Cometieron robos y perdieron sus bienes. El círculo del odio se extendió como la pólvora sin parar. Y en medio de todo eso, se encontraban tres jóvenes muy prometedores. Ellos también eran ninjas. Se habían visto envueltos en esa terrible guerra y habían arriesgado sus vidas. ¿Por qué siempre llegas tan tarde? Los ninja tenemos normas. Debes ceñirte al plan. Un buen ninja se ciña a las normas y las cumple al pie de la letra. Normas, normas. Solo sabes hablar de eso. ¿No sabes lo que es la compasión? Los ninja que no siguen las normas mancillan su honor. Eso lo entiendes, ¿verdad? ¡Vamos, vamos! ¡Basta ya los dos! ¡Estamos en el mismo bando! ¿Ya lo olvidaron? Rin, eres muy blanda con Obito. Hoy es un día muy importante para nosotros. Sí, es cierto. ¿Ah? ¿Qué está pasando? Ya hablaremos de eso por el camino. A partir de hoy, Kakashi pasa a ser un Jonin como yo. Jonin. Nos dividiremos en dos unidades encabezadas por Kakashi y por mí. Así tendremos más posibilidades de éxito. Estamos pasando por la peor crisis de mano de obra que la aldea de la hoja haya vivido jamás. De hecho, Obito, ¿recuerdas lo que hablamos sobre hacerle un regalo a Kakashi? Yo ya le di un botiquín y el sensei también. Yo le di un cuchillo kunai personalizado, como el que llevo yo. ¿Y tú, Obito? Lo siento.
Se me olvidó. ¿Qué? No pasa nada. Tampoco esperaba ningún regalo de tu parte. De todos modos, habría sido una porquería. Cosas que solo hubieran servido para llevar más peso encima. ¡Oye! ¡Ay, por favor! ¡No empiecen a discutir ahora! Ahora, dejen que repase la misión. ¿Son conscientes de que la Tierra de la Tierra empezó una invasión contra la aldea de la hoja? Sí, se están acercando muy rápido. En cuanto nos descuidemos, habrán entrado en la Tierra del Fuego. Por eso, debemos detenerlos cuanto antes. Esta vez, nuestra misión consiste en infiltrarnos en el territorio enemigo y destruir el puente Kanabi, que forma parte de su ruta de suministros. Es decir, que tenemos que cortar la red de suministros enemiga. ¿Y tú qué vas a hacer, Sensei? Yo voy a arremeter contra ellos de frente y les serviré de distracción. Hoy, Kakashi será su líder. Permaneceremos juntos hasta llegar a la frontera. A partir de ahí, quedarán a su suerte. ¿Entendido? Me vieron, ¿verdad? Impresionante. Tengan cuidado, amigos. Son 20, pero es muy posible que estén utilizando el jutsu multiclones de sombras. Yo me encargo. ¡Cúbreme! No tan rápido, Kakashi. Deberías retroceder. ¿Y qué pasa con lo que dijiste antes, Sensei? Hoy soy el líder. Eso significa que estoy al mando, ¿no? Son las normas. Amigos, hagan caso a lo que diga Kakashi. Bien. Ese güey era un líder nato, güey, el Kakashi, ya desde morro. Es un líder incomprendido, güey. Y si ya que se duerme otro rato el enmascarado. Ese güey es el papá del Naruto, ¿verdad? Que fue el maestro del Kakashi, ¿no? Me voy a meter un combate masivo. Combate de pandilla. El Minato, ajá. ¿A qué Kakashi era? Debes derrotarlos uno a uno. No hay más que hablar. No me gusta que los niños peleen aunque estemos en guerra. No me parece correcto. Me aseguraré de que no sufras. Kakashi, no tienes por qué acabar con todos los enemigos tú solo. No dices que yo el resto de... Con los gatillos saco al amigo, ¿verdad? El Kakashi ya era bien perro desde morro, ¿no? Es el Chidori, ¿no? ¡Ájale! Estuvo bueno ese. ¿Cómo lo hice? ¡Ájale! Acaben con ellos antes de que lleguen los refuerzos. ¡No me estaré entendido! ¡Todo listo! Ya, ya sé cómo sacar el Chidori. Ya. Soy un crack. Ayúdenme, ¿no? Muchas, por favor. ¿Te crees mejor que los ninjas de la roca?
aplican muchas veces en el distance. Sí. Pero es al mismo tiempo, güey. O sea, no es uno después del otro, sino al mismo tiempo. Bájale. Ayúdenme, ayúdenme. Ya voy a morir, güey. Ámele. Todo listo. ¿Por qué es tanto? No. Y me mató. Sí, voy a tener que repetirla. Dice, el sabio pervertido le enseñó a Minato. ¿A poco? Todavía no puedes dormir. Elige tu propio camino y camina de nuevo. ¿Tienes la batalla? No, este me gusta más. Perdiste tu ocasión de rematar el trabajo. Si era el último. Ah, ya no manches, ya le quedaba nada. ¿Estás bien, Kakashi? Bien, no hay señal de que vengan refuerzos. Kakashi está agotado. Será mejor que nos retiremos y estemos todos juntos. Estoy bien. Sí, hombre. Eso es lo que pasa por ignorar al sensei y hacer lo que te da la gana. Mira quién habla. El ninja que estaba demasiado asustado como para ayudar. No, no estaba asustado. Solo es que, verás, me dolía la panza. La próxima vez lo haré bien. Como siempre, lo único que sabes hacer es poner excusas. ¡Ustedes dos! ¡Basta! A partir de ahora tendrán que trabajar juntos para poder completar las misiones. Y ahora mismo, cada uno va por su lado. Sí, Kakashi. Las normas y el código ninja son muy importantes, pero no lo son todo. Tal como te enseñé, a veces debes adaptarte a cada situación y hacerte de la vista gorda. Y Obito, todavía no estás preparado del todo para ser un ninja. El teclado tu espíritu gamer. Aún es débil. No, por no eso es sientes miedo a la hora de enfrentarte al enemigo. Sin embargo, tengo fe en todos ustedes. Sé que podrán llevar a cabo esta misión ustedes solos. Pero si no son capaces de trabajar juntos en equipo, fracasarán. Una última cosa antes de irme. La habilidad más importante para un ninja es el trabajo en equipo. ¿Lo entienden? Sus corazones palpitan con fuerza. Sin una visión clara de lo que está bien y lo que está mal, atrapados en una batalla sin salida, los muchachos siguen adelante y corren tan rápido como pueden. Ok, eso fue el segundo capítulo. Uy, aquí no hice ningún desafío. Personaje de jugador, Rin, ¿no? Personaje disponible. Ah, mira, ya saqué otra skin. Título, el pudiente. Título, rico. Imagen de final.
125 Rin Nohara. Oye, está chido el paquete porque trae un montón de cosas, güey. No, no. Más los DLC es gratis, güey. No hay nuevo episodio desbloqueado, ahora disponible. El campo de batalla de los chicos, parte 2. Ok, confirmamos. A ver, dame unos minutos, voy por agüita, ¿va? Déjame ir por agua y ahorita vengo, espérame. Si quieres ver la cocina también, espérame. Listo, es que fui por agüita. Vale, vamos a seguirle. Y luego, bien, es hora de separarse. Buena suerte a todos. ¡Dispérsense! Después de despedirse de Minato, el equipo de Kakashi partió hacia su destino, el puente Kanabi. A veces discutían y a veces colaboraban, pero nunca dejaron de avanzar. Al final, unos días más tarde, con su objetivo a la vista, los tres se tomaron un último descanso. Estaban en territorio enemigo. Podía palparse la tensión. Fue cuando eso ocurrió. ¡Rin! Viene con nosotros. Oye, ¿qué le hiciste? No te preocupes, solo está durmiendo. No será de mucha utilidad. ¡Suéltala! ¡No! ¡Vamos, Kakashi! ¡Debemos ir tras ellos! ¡Oye, Kakashi! ¿Kakashi? Tenemos que seguir con la misión por nuestra cuenta. ¿Qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. ¿Y Rin?
¿Qué pasa con Rin? Ya pensaremos luego en ella. Quieren averiguar cuál es nuestro plan, así que no la matarán de inmediato. Deberíamos preocuparnos más por si aprende nuestras tácticas. Para un ninja, su misión lo es todo. Lo dice el código. ¿El código ninja? Hay cosas mucho más importantes que esa idiotez de código. ¿Y qué pasa con Rin? ¡Es una de nuestras aliadas! Nos salvó una y otra vez con su ninjutsu médico. Siempre nos ha apoyado. Ella es... ¡es una amiga insustituible! Todo eso lo hizo porque era parte de la misión. Ni hablar. Tú y yo nunca estaremos de acuerdo. No tiene sentido seguir discutiendo. No lo comprendes. Tú no sabes lo que le ocurre a quienes rompen el código. Seguro. Es posible que los ninja desprecien a quien se salta las normas. Pero ¿sabes qué? Dejar a un amigo abandonado a su suerte es mucho peor. Voy a ayudar a Rin. Está atrapada en Genjutsu. Antes de liberarla, tendrás que derrotarlos. Pero es imposible que lo consigas. Rin, te prometo. Minutos y ya puedo chatear, ¿vale? Vamos, gracias, ¿vale? ¡Maldición! Bueno, es lo único que tienes. Es hora de dejar de estar mal. Órale. Seguro con un chavo. Ya le gané. Vaya. Vamos, Taiseki, déjate de juegos. Sí. Jutsu de camuflaje. No soy strippis. ¿Nipping? No soy stripping. Muchas gracias, amigo. Saludos. Me gustó ese nick. Es chistoso. No soy stripping, nipping.
Yo... Rin... ¡Tú puedes, Obito! ¡Sabes que cuentas con mi apoyo! No me... rendiré. ¡Muere! Pipi, snipi. Kakashi. ¿Kakashi? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, no podía dejar solo a un debilucho como tú, ¿verdad? Es muy fuerte para solo ser un niño. Será mejor que te ayude, Kaiseki, por si acaso. Me pondré al mando. Dame apoyo, Obito. ¡Manos a la obra! Eso. Eso, Kakashi. Tú puedes. ¡Obito! ¿Rin está bien? Si quieres recuperarla, tendrás que vencernos. Sencillo, ¿verdad? La edad no importa, si sabes luchar, luchas. Esa es la filosofía ninja. Nuestro sistema de entrenamiento supera con creces al suyo. Cada palabra que dices me pone más nervioso, lo sabía. No bajes la guardia solo porque sean niños. Me agarraron desprevenido, eso es todo. De todas formas, estos chicos no... Chidori. ¡Chidori! ¡Chidori! ¡Tengo esto! Estoy llenando una barra. Hora de acabar con esto. Ahora sí estoy al máximo. Hora de acabar con esto. Déjamelo a mí. Uy, no sé qué le metí. Sí. Y ya le gané. Es bastante fuerte. ¡Kakashi! Está bien, yo me encargo. ¡Obito! ¡Nos vemos! ¡Toma! ¡Kakashi! ¡Maldición! ¡Kakashi! ¿Estás bien? ¡Tu ojo! Aún no estoy muerto. Tú concéntrate, Obito. Podemos usarlo a nuestro favor. Acabaré con los dos ahora. Mis palabras siempre están vacías. Siempre acabo confiando en la ayuda de los demás. Pero aún así, hay algo que no puedo permitir que sea en vano. ¿Qué? Tus ojos. Obito, ¿despertaste a tu Sharingan? Voy a salvar a mis amigos. ¿En serio? Listo. Obito. Claro. Mejor mantenerse alerta. Tiene poder como para eliminar a Taizen. ¡No sea arrogante!
de aquí con... ¿Qué se me hace que no vas a poder? ¿Por qué? Sí, güey, es que este. No es el mismo de antes. Me cansé de ver. ¡Púsalo! ¡Estilo de fuego! ¡Yo ¡Basta de escapar! Estás justo en la palma de mi mano. Estoy listo. Lo haré yo si no te importa. Estoy cargando, cargado en dorado, güey. Estoy listo. El machacabotones. Nunca falla. Ah, no mames. Estoy listo. Estás justo en la palma de mi mano. Solo son los niños. Aún están muy verdes en el combate. Tarde o temprano bajarán la guardia. Entonces me abalanzaré sobre ellos. Digo, esto me fue. Me lo acribí bien. Shuriken de oro. Uf, papá. Qué obole. ¡Liberación! Kakashi, Obito. Venimos a salvarte, Rin. Estás a salvo. Veo que al rescatar a la rehén bajaron la guardia. ¿No creen que es un poco pronto para relajarse? ¡Mocosos! Estilo de tierra, rompe piedras. Esto es malo. ¡Vayan a la salida! ¡Kakashi! No man, todo por salvar, qué pedo. Oh man. ¿Están bien? Rin. Kakashi. ¡Obito! Che. ¡No! No te molestes. Es inútil, Kakashi. Creo que estoy acabado. ¡Obito! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Obito!
¡Maldición! ¿Por qué? Si te hubiera hecho caso antes, cuando me dijiste que fuéramos a buscar a Rin, esto nunca habría pasado. Vaya líder, vaya Jonin, estoy hecho. Sí, se me olvidaba. Nunca te di un regalo para celebrar que te habías convertido en Jonin, Kakashi. Estuve pensando en el regalo adecuado. Y se me acaba de ocurrir. No te preocupes. No sirve para nada hacerlo. Quiero que tengas mi Sharingan. Me da igual lo que digan los de casa. Eres un Jonin increíble. Te lo digo muy en serio. Toma esto, por favor. Ahora voy a morir, pero seré uno de tus ojos. Veré qué me depara el futuro. O sea, rompió. Kakashi, apúrate, ve junto a Rin. Rompió ahí y no podía romper la roca que tienen. Más ya. Refuerzos. Pero, Obito. Vamos, vamos. Rin. Vecino de tierra, terremoto. ¡Rin! ¡Agárrate de mí rápido! ¡Obito! Ahora que Kakashi y yo empezábamos a llevarnos bien, nunca logré confesarle a Rin lo que siento. Ojalá me hubiera podido quedar durante más tiempo. Le gustaba. ¡Obito! Como que empezó a llover, ¿no? No, aquí no. Maldición, Kakashi. ¿En tu casa, sí? Protege a Rin. ¡Maldición! ¡Diablos! 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 ¡Vamos! ¿Estoy muerto? Espera, esto es... Veo que estás despierto. ¡Sensei! ¿Por qué? Este kunai es un marcador para mi técnica de transporte. ¿Qué pasa con los enemigos? Me encargué de ellos. ¿Qué hay de Rin? ¿Dónde está Rin? Siento no haber llegado a tiempo, Kakashi. Rin me lo contó todo. ¿Rin, Rin? La tercera guerra ninja. Este interminable conflicto llegó a su fin después de cobrar las vidas de muchos ninja anónimos. Y al mismo tiempo,
grabó los nombres de varios héroes en la historia de los ninja. La batalla del puente Kanabi. Ese día, en la aldea de la hoja, nacieron dos héroes, cada uno con su Sharingan. El nombre de uno está grabado en una lápida. Le pasó el Sharingan. Y el otro es conocido en todo el mundo como Kakashi, el del Sharingan. Kakashi, el del Sharingan. Sin embargo, el ninja que copia. Por el paso del tiempo, hasta las historias de héroes pueden acabar convirtiéndose en una realidad fría y cruel. La lucha, el dolor, el odio, parece que no acabarán nunca. Ese morro es el Lobito, ¿no? El Toby. Me saqué una B. Dice, dos guerreros sin par. Es el campo de batalla de los chicos, parte 2, fin. Rin secuestrada, los dos unidos y ojos heredados. Bonificación de rango 1.2. Ok. La moneda se llama Río. Dice, dinero conseguido 78.060 Río. A ver, ¿qué hice? 1, 2, 3. 3 desafíos, me faltó uno. Conecto con lanzamiento. Y me faltó un agarre. Kunai de oro. Conecto con lanzamiento. Me faltaron desafíos ahí. Aquí hice 2, 1, 2, 3 desafíos de 6. Kunai platino, gana con salud superior y activa el factor secreto. Nuevo episodio desbloqueado, ahora disponible en el infierno. Ok, sale. Vamos al que sigue. Dice, en el infierno, más allá de la muerte. Dice, mames, güey, es que Obito no merecía eso. Ah, pero ¿por qué, güey? Dice, a ver si sale. Si no te digo que va a ser el ojo loco con la Rin. No, 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 espera, no digas nada. Tranquilo, vamos a seguirle dando al capítulo. Veamos qué viene. Espero que haya sido por tus palomitas o unas papitas. Estoy muerto. ¿Dónde estoy? A medio camino entre la vida y la muerte. Hijo de Uchiha. Tus ojos. No puede ser. ¿Tú también perteneces al clan Uchiha? Bueno, aún sientes dolor. Eso es que sigues vivo. ¿Me salvaste? Gracias. Ya me lo agradecerás luego. En realidad, quiero que me devuelvas el favor. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Necesito volver a la aldea de la hoja. Estamos en medio de una guerra. Y ahora que por fin mi Sharingan despertó, no tendré problemas para proteger a mis aliados. ¿Proteger a tus aliados? ¿Qué? No vas a poder seguir siendo un ninja con ese cuerpo. Despierta. En este mundo nada sucede de la forma que debería. ¿Por qué no te callas ya? No quiero quedarme aquí para siempre. Suficiente. Ninguno de nosotros puede salir de aquí. No con estos cuerpos. ¿Quién rayos eres? Soy el fantasma de Uchiha. Madara Uchiha. ¿Madara? ¿Madara? Pero Madara murió hace mucho tiempo. Entonces debo ser una reliquia del pasado. Es cierto. Si no,
estuviera recibiendo un flujo continuo de chakra de esa estatua de ahí, caería fulminado al instante. Estoy burlando a la muerte. ¿Por qué querrías capturar a un niño medio muerto como yo? Vamos a romper el ciclo de causa y efecto. Vamos a crear un mundo de vencedores. Un mundo de paz y amor. Un mundo en el que no haya nada más que eso. ¿Y a mí qué me importa? Mira, yo solo quiero regresar a mi aldea, ¿sí? Si quieres morir, es decisión tuya. Pero antes pienso quedarme con tu ojo. ¿Para qué quieres mi ojo? ¡Tú ya tienes el tuyo! Y aún me falta un ojo derecho. Debes saber que el verdadero poder del Sharingan se manifiesta cuando el izquierdo y el derecho se unen. Entonces, eso significa que si Kakashi y yo luchamos codo con codo, seré aún más fuerte. Entonces, así sí podremos mantener a Rin a salvo. Ya tengo un motivo más para salir de aquí. Por favor, espérenme. ¡Aún estoy vivo! Dejo el resto en tus manos. Es inútil que te hagas el duro y escondas las heridas. ¡Ya las vi todas! Ri. ¡Volví a decir su nombre! ¿Tú? ¿Qué diablos estás haciendo? Vi que estabas murmurando algo sobre Rin otra vez y tenía curiosidad por saber qué soñabas. Es muy patético cuando se pone a hacer eso, pero es gracioso. A veces hasta babea. ¡Ay, deja de reírte, Guru Guru! ¡Lo siento! Ya ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí. La primera vez que los vi, me asusté mucho. Son títeres creados a partir de la estatua, ¿verdad? Para nosotros, tú eres el títere. Sí. Eres humano, pero tienes medio cuerpo artificial como el nuestro. ¿Te preocupa, Madara? Habla sobre romper el círculo de la causa y efecto y no sé qué más. Luego va y toma una siesta eterna. No entendiste lo que dijo Madara. En resumen, la idea es descartar todo lo malo del mundo y huir a un mundo onírico donde todo lo que ocurre es bueno. Como todo es un sueño, puedes hacer lo que quieras, incluso resucitar a los muertos. ¿Qué? Eso es completamente ridículo. Eso es lo que tú crees. ¡Cállate! ¡Tú eres mucho más tonto que yo! ¡Bingo! Ya no sé si te estás riendo de mí o si es que de verdad eres idiota. Pero supongo que no debo pensar en eso ahora. Debo acostumbrarme a este cuerpo lo más rápido posible. ¡Vamos, chicos! ¡Manos a la obra! ¡Bien! Más rehabilitación, ¿no? ¿Eso es que están listos? ¡Por supuesto! ¡De acuerdo! ¡A luchar! Guru Guru. Esta vez voy con todo. ¡Prepárense! Antes de empezar, voy a darlo todo. ¿Qué? Lo había olvidado. Aquí no vivimos en el pasado. No sé cómo los aguanto. ¡Vamos! Kakashi era mucho más fuerte que ustedes dos juntos. Nosotros no conocemos a Kakashi.
sabes hablar de otra cosa. ¡Allá voy! Cada vez que luchamos, veo lo bien que asimilaste las bases. Pues claro, yo también se me enseñaba y al mismo tiempo, Kakashi me daba una paliza tras otra. Eso suena bastante patético. ¿Cuál es el auténtico? Ahora me siento mucho más poderoso que nunca. Tengo un poco más de confianza en mí mismo. Es agradable. Ya estoy más acostumbrado. Me siento muy a gusto en mi cuerpo. Ya no me siento incómodo. Rin, Kakashi. Pronto volveremos a estar juntos. ¡Oh, no! ¿Eh? Acabo de salir y vi a esa Rin, de la que no dejas de hablar. Se metió en un problema. ¿Qué le pasa? Ella y el tal Kakashi están rodeados por un grupo de ninjas de la niebla. Todavía no puedes destruir esa roca. Pero tengo que ayudar a Rin y a Kakashi. Pues llévate mi cuerpo. Ah, no más. Pero, ustedes trabajan para Madara. ¿Seguros que quieren hacer esto? Quieres ayudar a tus amigos, ¿verdad? Gracias, Guru Guru. Bien. Te vas. Te agradezco que me hayas ayudado. Pero sí, me voy. Debo hacerlo. Bien, llévame hasta ahí. De acuerdo, déjalo en mis manos. Tengo aliados y prestigio por todo el mundo. Será pan comido. ¿Cómo se ve? Bastante mal. No hacen más que hablar de los experimentos de la niebla. No entiendo casi nada. Pero hay un par de docenas de ellos rodeando a Rin y a Kakashi. ¿Qué está haciendo Minato-sensei? ¿Quién? ¿Qué crees que haces, destello amarillo de la hoja? Debe estar ocupado con otra misión. No lo veo por ninguna parte. Precisamente cuando más se le necesita. Kakashi, lo prometiste. Por favor, debes proteger a Rin. Pronto estaré a tu lado.
¿Lluvia? No, es rocío provocado por la colisión. Rin y Kakashi están ahí. ¿Cuál es el plan? ¿No es evidente? Haré un ataque directo. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué estoy viendo cosas? No es posible que eso haya ocurrido. Se suponía que Kakashi y yo íbamos a protegerla. Toma. Kakashi. Un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ya está lloviendo fuerte. ¿Eh? ¡Apoyo! ¡Qué idiota! ¡Está solo! ¡Acaben con él! ¿Por qué mató a la Rinrin, güey? A ver, escríbele ahí. Esto no puede estar pasando. ¡Esto no es real! Como poseído, ¿no? Pero, güey. La seguridad fue eliminada.
nada. A ver, ¿no es como dice? Sueño, puedes hacer lo que quieras, incluso resucitar a los muertos. Rin, estaremos juntos de nuevo. Construiré un mundo en el que podamos estar juntos. Voy a romper el ciclo. Por eso decidí regresar. ¿Sabes si alguien te vio? Soy el único testigo. Obito los aniquiló a todos, excepto a Kakashi, al parecer. Pero estaba inconsciente, así que no vio nada. ¿Aún sigues unido a tu antiguo aliado? No. Simplemente lo ignoré. No importa si vive o muere, en este mundo se unirá a nosotros. En el mundo que vamos a crear. Y Rin también. Madara, enséñame a crear el mundo onírico. No hace falta que me des las gracias. Por aquí, a partir de hoy, eres nuestro salvador. El mundo onírico es extremadamente fácil de crear. Solo hay que trasladar a todas las personas al mundo del Genjutsu que creé. Pero debes utilizar la luna para ampliar la escala del Jutsu. Sí, vamos a ver. Primero deberías aprender sobre el sabio de los 6 caminos y el 10 colas. Y luego... sobre mi proyecto, Tsukuyomi. Obtuve una parte del ADN de Hashirama durante un combate y lo trasplanté a mi propio cuerpo. Y entonces, cuando estaba al borde de la muerte, desperté a mi Rinnegan. Al mismo tiempo, también rompí un sello. Invoqué a la estatua demoníaca. El recipiente vacío de 10 colas desde la luna. Luego, utilicé a la estatua como medio para cultivar más ADN de Hashirama. El resultado fue este. Ah, ¿sabes tú que se peleó con el otro al principio, no? Transferí mi voluntad en esos seres. La mitad de ellos son yo mismo. Ahora, ponte manos a la obra. Hasta que pueda renacer, eres Madara Uchiha. Entonces la Rin tenía un mono, un demonio. Y el caca. Ah, la tuvo que matar antes de que se la llevara, ¿no? Ah, oh, ya.
Grito descontrolado. Ah, mira, ya me salió otra skin. Imagen de final. Obito Uchiha. Modo historia, también puedes disfrutar de los episodios de historias secundarias. Las historias secundarias no cuentan a la hora de completar el capítulo, así que puedes acceder a ellas cuando quieras. Anímate a completar todas las historias secundarias para disfrutar de la historia aún más. Oh, ya. Un mundo totalmente oscuro. Nuevo episodio desbloqueado, el combate se recrudece. Ok, supongo que esta es la secundaria, ¿no? Pero vamos por la principal. El combate se recrudece. Madara aparece. Dice, no recuerdo muy bien, dice, si ya lo tenían o la querían para ponérselo. Ah, sí, porque los güeyes esos dijeron, ¿no? Que le iba, que les iba a servir mucho la niña cuando peleó con los primeros dos, ¿no? Oh, yo creo que sí, más bien se la querían poner, ¿no? Dice, pero la crean para el monstruo, a final de cuentas, el Kakashi la atravesó. La penetró. La atravesó, la partió en dos. Va. Está buena la historia. Cámara. Ya cortamos stream, acá, nada, media hora más, ¿no? A ver, un chance este, a ver qué. A las dos le paramos. ¿Para qué hagas tu tarea, güey? Obito, ¿eres tú de verdad? Si sobreviviste, ¿por qué no? Eso no es relevante en este momento. Pero, bueno, si quieres saberlo, tal vez fue porque dejaste morir a Rin. Estoy. Esto será divertido, Obito. ¿Quién rayos es este tipo? El guy. ¿Cómo habla? Es el Freezer, ¿no? El guy. Llegas muy tarde. Esta es la primera vez que me muevo en mucho tiempo. Me costó un poco. Ah, ¿ya revivió el güey este? No manches. Todo terminó. Creí que luchabas con el equipo de la abuela. ¿No me oíste? Dije que todo terminó. Es imposible. ¡Maldición! Toma. Esto es tuyo. ¡No dejaré que un viejo me dé órdenes! Capturaré al 8 colas y al 9 colas. Tú te encargas de los otros dos. No manches. El Madara reanimado, ¿no? Ese es el muerto, güey. Bueno, revivido, pues. Destruye a Madara. Cortarse. Y se llama la acabo, tú síguele pa. Sí. ¡Cero! ¡No lograrás nada! ¡Acabaremos contigo aquí y ahora! Veo que nada has hecho. A ver si puedes volver. ¡Madara es muy fuerte! Será mejor que lo asimiles y quedes ahí, Naruto. ¡Ya lo veo! Es la única forma de llevar la felicidad verdadera a la humanidad. Solo necesito comida. No es maltrato, ¿verdad? Eres un héroe, ¿no es así? ¡Cállate! ¡No voy a caer con eso! ¡La puerta está tocando! Oh.
ataques. Pero comparado con Hashirama, eres tan frágil como un cartón proporcional. Ahí son como diamantes, ¿no? Algo así. Ah, mira, tengo el 7 colas, ¿no? Creo. Oportunidad de remate técnica secreta. ¡A la bestia! ¡No manches! Esta sensación. ¿Cómo lo remato, güey? Pero. ¡No eres Hashirama! ¡Ya basta de tanta plática! Ahí le gané. Luego esta guerra será historia. Ah, no está tan difícil. Lo ves, no eres más que otro Chinchuriki. Ándale, le chocó. Vamos, Kakashi. Sigue el ritmo. ¿Viste a alguien como Madara? ¿Por qué no te callas de una vez por todas? Solo sabes hablar. ¿Todo esto es por Rin? Es cierto. No pude cumplir la promesa que te hice. Tienes razón. Soy basura. Pero tú eres un héroe de la aldea de la hoja. No debes rebajarte a mi nivel. Estés en el bando que estés, todos los ninja que sobreviven acaban siendo basura. Y tú eres el ejemplo perfecto de eso. Nadie puede huir del ciclo que la porquería de este mundo produce. Por eso voy a reconstruirlo. Oye, Naruto, ¿una multiplicación oculta? No tengo palabras para describir lo insufribles que son. Así que mejor les enseñaré algo. Yo no soy basura. Y nunca seré basura. No, no pienso permitirlo. No dejaré que maten a ningún amigo mío. No permitiré que nadie mate a un amigo mío. Lo siento. Como cuando pelean con los abus, ¿no? Yo te enseñé lo que Obito me enseñó. Pero casi pierdo el norte otra vez. Obito, los ideales que transmitiste siguen aquí, justo a mi lado. Ahora solo tengo que proteger a Naruto. Vamos, Kai, Naruto. Derrotaremos a Obito. Por el bien del futuro. ¿De acuerdo? Sí. Toma. Hay que darle en su mouse al Obito. Toma. Obito, si vas a empezar a hacer daño a la gente, tendremos que eliminar la ecuación. Inténtalo. ¿Va todo bien? Matar es muy fuerte, pero vi y yo lo tenemos controlado. ¡Kamui! ¡Relámpago!
Entonces, debemos acabar con Obito cuanto antes y ayudarlo. Aprendiste a utilizar el Sharingan. Kakashi. Pero aquí. No tardará en perder su aliento. Lo sé. Pero con que me sirva para este combate, me derrota. Ahora sí veo la angustia en tu rostro. ¡Uno más! ¡Hasta luego! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Hasta nunca! Hacer a Obito a un lado por un rato. No me sale lo que dice. La oportunidad de detener al 10 colas. Dice, no, fuera Fortnite, porque hay sí, otras dos horitas o qué entra. No es cierto, güey, no te he dicho así. Si siempre te vas, güey, cuando pongo en Fortnite. Ya le sabe, pues más o menos, güey. Aguanta, dejo tirar el agua, pero. Sale para allá, regresé. A ver. Muy bien. Vamos a ir por él. Vamos. ¿Pero qué? ¡Mandémoslo al infierno antes de que se recupere! ¡Sí! ¡Fuego! Eso es. No me digas que. Ah, no más. Aquí está. Es el Fox. El Fox de nueve colas. ¿El 10 colas? El Fox. Dice, es que no cargas chakra. Dice, por algo será. Sí cargué, güey. Sí cargué el chakra, no. Pero.
Le, así le apreté el triángulo y luego el círculo y no, güey. El Fox crudo. ¿Es otras dos horitas o qué? Nah, mami, no, güey. ¿Qué hora son? Una y media, nada. Como una horita y media. Como una hora más. Dos y media. ¿Va? Dice 9 episodios desbloqueados ahora disponibles. Rugido del Discolas. Rugido del Fox crudo. Cámara. Sale pa. Vamos por la que sigue. Ay, ay, ay. Espérame. Déjame agarrar una botana que tenía aquí. Una botanita, ¿no gustas? Hay unas gomitas, güey, que me compré hace rato. Cámara. Vamos a darle el siguiente, a ver qué ve. Hasta que se le vaya de luz a alguno de los dos. No, no. Había desaparecido. No siente ni piensa. Es la encarnación de la energía de la naturaleza que fluye por todo el mundo. El Fox. Traté de capturarlos cuando el 10 colas fue resucitado, pero son más fuertes de lo que creía. ¡Cuidado! ¡Está empezando! Naruto, únete a Kakashi y Gai. De acuerdo. Esa bestia, ¿de quién es la otra? Escuchen. Esa, en la gris. Primero deben mantenerse al margen y observar. Coordinen sus ataques con sus movimientos para causar el máximo daño posible. ¡Andando! Dice, cambiar objetivos fijados. Los ataques de Kurama se disparan hacia un objetivo fijado. Si mueves el R, puedes cambiar el objetivo fijado. Cambie constantemente de objetivo para destruir los ojos del 10 colas. Bombas grandes bestias con colas dispersadas. Aunque oprime triángulo y cuadro para lanzar una bomba grande bestia con cola dispersada. Así podrás dañar a varios objetivos de un solo golpe. Si mantienes oprimido cuadro, podrás aumentar la fijación y herir aún más enemigos. No manches. Lo veo complicado. Dice, con el que jugaste, del Killer Bee, con el que jugaste hace rato. El moreno es el 7 colas. De ese güey es la bestia. Ok. Se acaba de despertar. Aún no puede mostrarse el verdadero poder. Pero esta es su primera y última oportunidad. Ok. ¡8 colas! Si fuera posible relajarse, con
¡Acción! ¡Tú lo has hecho, hermano! Se ve bien chiquito el Kurama, no mames. A comparación de ese güey, no mames. Ah, está le dio varias. Chakra. Ya lo bajé. Son unos necios. Venía
tenía la esperanza de ahorrarme el poder del... El fundito contra el Fox crudo por la Blade. A ella le falta poco al disco. Estoy huyendo de la escuela. Uy, mamá, pinche rayo. Bandicoot. Naruto, las multiplicaciones son inútiles ahora. Solo son un puñado de gallinas sin cabeza. Oh, ya cayó toda la flota nomás. ¿Quién es el gallina ahora? Lo que estás viendo es el chuchu de las fuerzas ninja. Ah, la bestia, no me... ¡Este jutsu los dejará hechos polvo! ¡El mundo! ¡No acaba aquí! Órdenes para las fuerzas aliadas ninja. Ahora, empieza la batalla, muchachos. Ejecuta la misión según lo planeado y acorrala a 10 colas. ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Estilo de tierra! ¡Arrucio móvil! Sí, es el momento ideal para tu... Adiós al 10 colas, no mames. Qué buena batalla, Tú no creerás que eso fue suficiente, ¿verdad?
maldición. Ese güey no se rinde, no mames. Es hora de mostrarles la desesperación. Oh, no. ¿Eh? Esa cosa tiene un alcance increíble. ¡Obito! Esa es la ubicación de... Allá va. Está intentando apuntar hacia nuestro cuartel general. Parece una de tus tácticas. Y bien, no hay tiempo de escapar. ¿Qué hacemos? Haremos todo lo que podamos hasta el último momento. Inochi, establece contacto con el campo de batalla. Escúchenme, todos. No. Ese es su jefe de este güey, ¿no? Les aplastamos la cabeza. Estrategia de combate básica. ¿Y ahora qué? Seguiremos mostrándoles la desesperación con todo detalle. ¡Estilo de madera! ¡Madera cortante! No manches, un chingo de astillas. Chingi, neta. Chingi, el guía. Yo, ¿cómo se hace, güey? Neji, sí, sí. No. Su novio. Naruto. ¿Cómo llora la Hinata? Sabes que Lady Hinata daría la vida por ti. Lo que significa tu vida es parte de un plan mayor. Creo que mi vida también formaba parte de ese plan. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué aquí? ¿Por qué tuviste que llegar tan lejos? No llores, Antrobo. ¿Por qué? Me dijiste que soy un genio. ¡Neji! ¡Neji! ¡Vamos, Neji! ¡No nos falles, vamos! ¡Neji! Qué buen nombre, no puede llorar. No. Esto no. ¿Creíste que nadie iba a matar a tus amigos? Y lo vas a hacer enojar, güey. Al Naruto. Esto se repetirá una y otra vez. Todo lo que afirmaste, todos tus ideales, se convertirán en mentiras. Naruto, ¿qué es lo que te ata a esta realidad? ¿Pero quién dice que debemos vivir en la realidad? Pásate nuestro bando, de una vez.
¿Recuerdas lo que te dijo Neji? Sobre lo que tu vida forma parte de un plan. ¿Sabes a lo que se refería? Se refería a no dejar morir nunca a un aliado. Sus palabras y sus metas no albergaban mentiras. Neji lo hizo todo realidad. En su corazón. No se trata solo de ti, Naruto. Todos conectamos nuestras vidas a través de los sentimientos que hay en nuestros corazones. Eso nos convierte en amigos. Pero si ahora renunciamos a esos ideales, todo lo que hizo Neji habrá sido en vano. Eso es lo que de verdad significa dejar morir a un aliado. Así que, compartamos nuestro orgullo, Naruto. Sé fuerte y coherente en tus afirmaciones. Yo también lo haré. Ese es el camino del ninja. Lo sabía. No son solo papá y mamá. Ahora, Peter, bésala. No estoy solo. En absoluto. El foco. Gracias. Hinata, todo fue gracias a tu apoyo. Muy bien, ya basta. Observa. Fox cameo. ¡Hagámoslo, Hinata! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Chakra de nueve colas! Vaya, vaya. ¿Ese mocoso puede con el chakra del nueve colas? No es que eso vaya a afectar en algo. ¡Multiclones de sombras! Ah, no manches, está haciendo. No aprendiste nada de la muerte de tu aliado, ¿verdad? No eres más que un niño. Sí, Neji murió. Pero Neji sigue vivo, está conectado en nuestro interior. Permíteme que te cuente un secreto. Yo soy el creador de esa conexión. Y debes saber que esa es también una poderosa maldición. ¡A la carga! A diferencia de ti, no quiero romper los lazos que me unen a mis amigos. No quiero que se rompan por nada. No eres más que un niño. Si crees que el dolor por la muerte de tus aliados te ata, ¿qué sentido tiene protegerlos? ¿Eh? ¡Deja de hacerte el sabiondo! Me refiero que si es por mis amigos, soportaré cualquier sufrimiento. ¡No pienso fallarles nunca! Sí, quizás sea egoísta, pero lo que más daño me haría sería no tener a mis amigos conmigo. ¡Punto! ¿Y bien? ¿A dónde quieres llegar? ¿Eh? Te aplaudo por habernos derrotado. Estuviste bien. Al final no cambia nada. Solo hace que las cosas sean más complicadas. Se rompió la única conexión que había entre el 10 colas y yo. Ahora está fuera de control.
Acabemos con esto de una vez. Ah, puedo ver que tuviste la misma idea que yo. ¡Naruto! ¡Quédate al mando! ¡Kakashi Sensei! Ah, no mames, ¿qué fue con ese güey? Ahora empieza lo divertido. Se murió el Neji. No. Dice, el Neji todavía se mueve, güey. Córrele. Dice, golpeó el ojo central con el ninjutsu de apoyo de Gigi. Una vez. Tú no creerás que eso fue suficiente, ¿verdad? Arriba Naruto, abajo Fortnite. Sí, güey. ¡Maldición! ¿Eso qué? Aquí, pues ya este ya lo vimos, ¿no? Bueno, es hora de mostrarles la desesperación. Dice. O sea, ¿no desbloqueé el otro o cómo estuvo la onda? ¿O es ese? Montación total, B. Aquí ya me perdí, qué pedo. ¿Será ese? A ver, le voy a dar a ese. Yo creí que el mal chakra de la estatua había desaparecido. No siente ni. Entonces, ¿qué onda? ¿Por qué no me desbloqueo lo que sigue? ¿Y si haces las misiones en azul? Ah, pues no sé, a lo mejor.
A ver. Ah, sí, va, a lo mejor. A lo mejor se desbloquea, ¿no? El camino. Tierra del Fuego, aldea de la hoja. Ahí vivió un muchacho cuyo clan fue destruido por su hermano mayor. Un chico llamado Sasuke Uchiha. Durante un tiempo vivió en paz. Pero en cuanto empezó a avanzar por el camino de la venganza, se sumió en la oscuridad. Y finalmente, logró vencer a su hermano Itachi Uchiha. Descubrió la verdad que ocultaban las palabras de su hermano y que el verdadero enemigo era la aldea de la hoja. Pronto las diminutas llamas del odio dieron paso a la conflagración que fue la cuarta guerra ninja. Y mientras el terrible conflicto se recrudecía, cuando corría al campo de batalla, Sasuke Uchiha vio a alguien que no esperaba ver. Su hermano había sido revivido en el mundo físico. Con el tiempo, ambos se reconciliaron y volvieron a ser hermanos una vez más. Entonces, después de haber logrado su objetivo, Itachi desapareció en la luz. Siempre te querré. Dejando solo una frase de verdad para su hermano. ¿Yo? ¡Ahí estás! ¿Suigetsu? ¿Y Yugo? ¡Te buscamos por todas partes! Así que, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué vinieron hasta aquí para verme? Ah, verás, resulta que nos topamos con un pergamino asombroso en la guarida de Orochimaru. ¡Echa un vistazo! ¿Y bien? ¡Asombroso, ¿verdad? Sí, son ellos quien tienen todas las respuestas. Hay alguien a quien necesito ver. ¿Qué? ¿A quién? A Orochimaru. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? ¡Lo mandaste a freír espárragos! ¿Conoces a Orochimaru? ¿Creías que eso bastaría para derrotarlo? Yugo, trae también a esa mujer. ¿Quién es? Una ninja de la aldea de la hoja a la que Kabuto secuestró. El sello absorbió el chakra de Orochimaru. Así que lo usaremos para invocarlo y traerlo de regreso. Vaya, espera. Revivir a Orochimaru es demasiado peligroso. ¿Me ignoras? ¡Deshacer sello de maldición! Oh, no más. ¡Matémoslo!
hacerlo de nuevo. ¿Cómo hago el remate, güey? De técnica secreta. Estoy estupefacto. ¿Cómo puede ser tan hiriente? ¡Uy! ¡No lo siento! ¿Ya estás mejor, Orochimaru? Mamá, le gané antes de que hiciera el remate. ¿Tuviste suficiente? Pala de vivo. Calenté un poco. De momento bastará. Al enfrentarme a él, descubrí que es algo distinto al de antes. Bueno. Quiero que hagas algo por mí, Orochimaru. Sí. No hace falta que me lo expliques. Recuerda que lo estuve observando todo el tiempo. Y cuando los encuentres, ¿qué pasará? Sé demasiado poco. Quiero que me lo cuenten todo. No deberías agobiarte por esas cosas. Recuerda que solo eres un niño. No. No soy un niño, ya no. No puedo seguir siendo un niño. Necesito saber cómo empezó todo. Necesito saber quién debería ser y qué debería estar haciendo. Quiero saberlo todo para poder decidir qué significa eso. Quiero formarme mi propia opinión. Solo entonces decidiré qué debo hacer. Creo que ahora me agradas. Muy bien, te ayudaré. Ven conmigo. ¿Dónde? Un lugar que conoces muy bien. Venga, vamos. El Orochimaru es el más poderoso, ¿no? De todos, ¿no? Ok, vamos a ver si es la que sigue. El Hokage aparece. ¿No? ¿No es el más poderoso el Orochimaru? Vaya. ¿Alguien imaginaba que habría tanto movimiento bajo el santuario de la hoja? Y ahora, empecemos. ¡Sello mortal de la parca! ¡Liberación! Para usar el jutsu escrito en ese pergamino, se necesita esta máscara. Al usarla, se conjura a la parca, que después posee al portador. Y entonces, podremos liberar las cosas que selló la parca. Yugo, Sasuke, Suigetsu, prepárense. Ahora, Yugo, usa tu chakra para realizar la extracción de Sasuke. Eso debería arrancar las esporas del Zetsu que Tobi le impuso como perro guardián. Servirán como sacrificio para invocar a los cuatro. ¡Jutsu de reanimación!
Vamos. Ven. Aquellos que lo saben todo. El antiguo Hokage. Es él. El primer Hokage. Hashirama Senju, temido como el dios de todos los ninjas. ¿Qué está pasando aquí? El sello mortal de la parca. De algún modo, lograron liberarlo. Y luego usaron la reanimación. Al parecer, nos devolvieron a la vida. Primer Hokage. ¿Otra transmigración? Parece que a nadie le cuesta usar el jutsu que inventé. Existe una razón para esto. Simplemente preparé todo esto para concederle sus deseos. Me llamo Sasuke Uchiha. Debo hacerte unas preguntas, Hokage. ¿Qué? ¿Sasuke? En primer lugar, tercero, ¿por qué obligaste a mi hermano a hacer lo que hizo? Vaya, veo que lo sabes. Pero quiero oírlo por tu boca. Quiero que me cuentes todo sobre Itachi. Mató a sus compañeros de clan e impidió un golpe de estado. Evitó que estallara la guerra. Incluso se unió a los Akatsuki como espía para mantener la aldea a salvo, con la condición de que yo protegiera a su hermano menor. A ti. De modo que es cierto. Y ahora te pregunto yo. Primero, ¿qué es la aldea? ¿Qué significa ser un ninja? Itachi, mi hermano, estaba dispuesto a proteger la aldea de la hoja con su vida, aún sabiendo que esta lo había utilizado. Y estaba orgulloso de ser un shinobi de la hoja. ¿Qué significa renunciar a tu propia vida para proteger una aldea? ¿Y qué me dices de los ninja que provocaron esa situación y consideraban que estaba bien? Quiero oírlo de tu boca. Quiero oír la verdad para poder tomar una decisión. ¿Debería vengarme de la aldea? Oh. ¿Vengarte de la aldea? ¿Crees que voy a permitírtelo? Tobirama. Baja la mano. Bien. Bueno, discúlpame. Bueno, dijiste que querías que te hablara de la aldea. Te contaré todo lo que quieras saber, pero podría llevarme cierto tiempo. No, por favor, cuéntale lo que quieres saber, lo más rápido posible. ¿Qué quieres decir? Estamos en guerra. Madara Uchiha regresó a la vida y pretende destruir hasta el último ninja de la Tierra. Sí. Percibo un chakra muy fuerte a las 2 en punto. El segundo Hokage tiene razón. Yo también percibo un chakra muy intenso. Pero no es solo eso. Creo que no. Ajá. Esta sensación. Naruto, también estás luchando, ¿verdad? Si Madara regresó, la conversación tendrá que esperar. No podemos quedarnos aquí sentados de brazos cruzados. Lo siento, pero si quieres ir al campo de batalla, insisto en que terminemos antes nuestra conversación. Si no puedes proporcionarle a Sasuke las respuestas que desea, es capaz de utilizarlos a todos para destruir la aldea de la hoja. ¡Maldito seas, Orochimaru! No te preocupes, Orochimaru. Lo entendemos.
Nuestra prioridad principal es encontrar la forma de relajar sus ataduras. Bueno, ¿por dónde debería empezar? Verás, para poder explicarte qué es una aldea y un ninja, debo hablarte de dos clanes, el Uchiha y el Senju, de Madara y de mí. Luchamos y luchamos. Los dos estábamos en las últimas. Y sabíamos que el fin estaba cerca para uno de los dos. Destruyan Madara, imposible usar técnica secreta. ¿Otra vez? Madara. Nada más que decir. Ya solo queda luchar. Esto es la guerra. Demasiado lento. Eres fuerte. Siempre lo fuiste. Pero debo proteger la aldea a toda costa. No puedo permitir que me derrotes. Lo vino. ¡Toma eso! ¡Voy por ti! ¡Entendido! La aldea no es... No me ataqué por el capítulo de la boda porque quiero dormir aunque sea un rato. ¿Vas a ir a la escuela mañana? ¿No? Madara. Va, nada más que acabe ya. Mañana le seguimos, ¿no? O frío. Se acabó, Madara. Entonces... ¡Mátame ya! No puedes hacerlo. Ese es tu problema, Hashirama. ¡Eres débil! Protegeré nuestra... No. Protegeré mi aldea. Pase lo que pase. Proteger la aldea significa proteger a los habitantes de la hoja, a los ninja, a los niños. Sin importar quiénes sean, amigos, hermanos o hijos, no perdonaré a nadie que los amenace. Tus prioridades se mezclaron. Eso creará oscuridad en la aldea. Algún día. Fue entonces cuando tomé una decisión. Decidí proteger la aldea hasta el amargo final. No sé cómo habrá resucitado. Sin embargo, aquel día enterré a mi amigo para siempre por el bien de la aldea. Y eso me lleva de nuevo a la aldea. Madara y yo habíamos soñado con un lugar en el que los clanes pudieran reunirse y conectarse. Una forma de dar orden al caos y mantenerlo así. Donde nuestros hijos estuvieran seguros y nunca se libraran batallas inútiles. Un lugar de paz genuina.
Sin embargo, esto creó una oscuridad similar a la que cargaba tu hermano Itachi. Ahora pienso que tal vez Madara tenía razón. Tal vez lo veía venir. Fui yo quien creó esa situación. Sí, fui yo. Y fui yo quien la aceptó. Para mí un ninja es alguien que hace todo lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Sin embargo, a un ninja lo moldea el tipo de objetivo que persigue, como a Madara y a mí. Un ninja es alguien que hace todo lo necesario para alcanzar su objetivo. Esa fue la idea sobre la que construí la aldea. Pero Madara perseguía otro ideal. No sé nada sobre la resurrección de Madara, ni tampoco sé qué habrá detrás de esa idea suya de acabar con el mundo ninja, pero... Tsukuyomi Infinito. Independientemente del clan, el credo, el país o lo que sea, quiere atrapar a todos en su genjutsu para que las cosas sean exactamente como desea. Todo aquello que mi hermano y tú se esforzaron tanto en proteger, desea destruirlo. Entonces, está claro que no podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Ahora que oíste la explicación del primer Hokage, ¿qué piensas hacer con eso? ¿Dirigirás tu espada contra la aldea de la hoja? ¿O...? Sasuke, perdóname. Siempre te mentí. Te pedía que me perdonaras. A pesar de que no hacía más que apartarte de mí. No quería arrastrarte. Pero ahora lo veo así. Quizá podrías haber cambiado a padre, madre, al clan de Uchiha. Si me hubiera enfrentado a ti con honestidad desde el principio, si nos hubiéramos dicho la verdad como iguales. Fracasé. No voy a imponerme y decirte esto y aquello. Es demasiado tarde. Así que ahora, por una vez, deja que te diga una pequeña verdad. Me parece bien que no quieras perdonarme. Pero te conviertas en lo que te conviertas, siempre te querré. Lucharé. La aldea. Itachi, no permitiré que todo sea en vano. Bien dicho. Adelante. No hay tiempo que perder. Por eso elegiste ese camino. Y ahora, muéstrame de qué eres capaz. Sasuke Uchiha, ahora tienes tu nuevo viento. La Orochimaru, su cara. Cámara dentro, voy a mañana le seguimos, va. Ahí nos quedamos en estas, en las azul. Ya mañana a ver qué yo, ¿no? Cámara.
Pero temprano. Pues a ver, déjame ver si puedo hacerlo más temprano, ¿no? Es cámara. Cámara, valedor. Dice, bye, gracias por pasar. Ahí la vemos mañana.